Se conmemora el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano, quien fue una figura destacada del siglo histórico y político, que se abrió con la Revolución de Mayo. Fue abogado, político, militar, propulsor de proyectos económicos. Entre las muchas acciones que protagonizó, una de las más destacadas fue la creación de la bandera nacional en 1812. Ese año, el primer triunvirato lo había nombrado jefe militar del Ejército del Norte para vencer a las resistencias realistas reagrupadas en el Alto Perú. Fue en ese momento cuando Belgrano, sin una orden previa, creó en las cercanías de Rosario una bandera con una franja celeste y otra blanca, que se convirtió luego en la referencia de la que sería la bandera nacional. Belgrano peleó muchas batallas, pero no siempre las ganó. Por eso, lo que se rescata de su figura no es el éxito, sino su ejemplo moral, que se convirtió en un ejemplo para pensar los derechos y las obligaciones ciudadanas. Durante los preparativos para prevenir la segunda invasión inglesa, el regimiento de Patricio de Buenos Aires usó un penacho blanco y azul celeste. Pronto, la causa de la independencia del Virreinato del Río de la Plata se identificó con esos colores y las mujeres que lo apoyaban comenzaron a llevarlo en rebozos con los colores del pompón de los patricios. Así fue que en los hechos de la Semana de Mayo de 1810, que llevaron a la declaración a la independencia de España, los criollos reunidos en el Cabildo y en las casas cercanas a lo que entonces era la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo, llevaban cintas celestes y blancas en sus sombreros o ojales, incluyendo a Domingo French y Antonio Luis Beruti. Pero pasaron muchos años para que esos colores se identificaran con una bandera. Eso llegó a las manos del entonces general Manuel Belgrano. Fue por primera vez en el año 1812 que oficialmente el primer triunvirato dispuso la utilización de una escarapela nacional de dos. Blanco y azul celeste, conforme al diseño propuesto por Belgrano, quien le hizo lucir a sus tropas, inspirándose para ambos símbolos patrios, en el cielo con sus nubes y el radiante sol que nos ilumina. El documento declaraba, en acuerdo de hoy,
Se ha resuelto que desde esta fecha en adelante se reconozca y use la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, declarándose portada de dos colores, blanco y azul celeste, y quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguía. Finalmente, el 27 de febrero de 1812, para las tropas, Belgrano mandó a crear una bandera con los mismos colores en la escarapela y reuniendo a sus tropas en Rosario, a orillas del río Paraná. Les ordenó a sus oficiales y soldados que les juraran fidelidad. Fue el primer día que se hizo una bandera argentina. Según quedó documentado en la historia, por más que no se celebre todos los años, en esa fecha, el Día de la Bandera. Salve Argentina, bandera azul y blanca. Su color.